El Grupo Andaluz de Estudio y Prevención de la Infección del VPH ha organizado unas jornadas en el Colegio de Médicos dirigidas a la sensibilización de la población sobre el cáncer de cérvix. Todas las personas deberían hacerse al menos una vez en su vida la prueba del VIH, un cribado universal sin preguntar por las prácticas o situaciones de riesgo, contribuiría a disminuir el número de personas no diagnosticadas de VIH. Aumenta el número de trasplantes de páncreas con un 45% más que el año anterior, seguido del de corazón, pulmón, hígado y riñón. El Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ha acogido una jornada con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cérvix que se conmemora el 26 de marzo. El objetivo, como siempre, la prevención. El cáncer de cérvix invasivo tiene como causa necesaria la infección por VPH. Antes de su desarrollo en la historia natural, tiene una larga fase de enfermedad preinvasiva que nos permite su prevención efectiva. El cáncer de cérvix estigmatiza a la paciente que lo padece en determinadas regiones del mundo. La leo porque resume. Las pacientes desalentadas, ya sea por el trayecto de 2 horas de camino a la clínica más cercana, las creencias locales o los malos servicios de salud, millones de mujeres en todo el mundo no llegan a hacerse pruebas de detección del cáncer cervical en toda su vida. Y esto, y cientos de miles mueren prematuramente sin siquiera saber la causa de su enfermedad. A nivel mundial es el segundo cáncer de infrecuencia de la mujer tras el de mama. Se da la circunstancia de que los aproximadamente 50.000 casos anuales que se diagnostican en el mundo, el 80 y el 85% se concentran en países subdesarrollados. Por lo tanto, es relativamente poco frecuente en los países desarrollados. Esto es así gracias al funcionamiento de las medidas preventivas a las que someten a las mujeres, las vacunas. Utilizar preservativo. Se ha visto que desde luego, o sea, no previene el 100%, pero sí ayuda a que regrese la lesión con más facilidad y se evitan las reinfecciones entre las parejas. Evitar los anticonceptivos, sobre todo si lo están utilizando como método anticonceptivo, además con más razón si van a utilizar preservativos. De todas maneras, esto hay que valorarlo con la paciente. Estas consisten en revisiones ginecológicas con citologías ginecológicas o pruebas de detección por la infección de VPH periódicas desarrolladas mediante programas de cribado oportunistas o poblacionales. Pero aún así persiste en dichos países desarrollados una bolsa de población que coincide en general con las clases sociales más desfavorecidas a los que no llega adecuadamente dichas medidas preventivas. Todas las personas deberían hacerse la prueba del VIH al menos una vez en la vida. Es uno de los mensajes que se han lanzado en el Congreso Nacional sobre el SIDA e infecciones de transmisión sexual que se ha celebrado en nuestra ciudad. El objetivo de esta prueba es, claro, la reducción de un 25% de infectados que lo desconocen. Durante estos días se ha alertado del número de infectados por el VIH en España, que en 2016 sumó 3.428 personas por una deficiente prevención, pues solo un 15% de los encuestados asegura usar preservativo en sus relaciones y un 39% dicen no adoptar ninguna. Estos datos son considerados alarmantes por la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, quien considera que el problema se concentra entre la juventud, pues se estima que la mitad de los nuevos casos de infección por VIH se produce en menores de 25 años y casi un tercio corresponde a jóvenes de entre 25 y 29 años. Buenas noticias, los españoles vuelven a marcar récord en solidaridad. El director de la Organización Nacional de Trasplantes ha confirmado que en lo que va de año las donaciones y trasplantes de órganos han crecido en España un 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, unas cifras que hacen prever que 2017 acabará con nuevos máximos históricos, datos que marcan ya una tendencia. De hecho, en virtud de este aumento, según los datos disponibles hasta el 15 de marzo, MedSan cree que el año podría cerrarse con más de 5.000 trasplantes, entre 45 y 46 donaciones por millón de habitantes, lo que muestra que es un sistema muy sólido y esa solidez no solo se va a mantener, sino que se va a incrementar en los próximos años. En lo que respecta a los tipos de trasplante, el que más ha crecido es el de páncreas, con un 45% más que el año anterior, seguido del de corazón, pulmón, hígado y riñón. En lo que respecta a la donación de médula, 2016 cerró con cifras cercanas a los 300.000 donantes
que ya se han superado gracias a unos 200 nuevos donantes al día. En este sentido, Matesana ha destacado la labor del malagueño Pablo Raez, recientemente fallecido como consecuencia de una leucemia, confiando en que su sueño de llegar al millón de donantes se pueda conseguir para 2020 o 2021.